Buenas tardes, ¿cómo estás, querido, que me estás escuchando desde el otro lado de esta radio, otra vez más aquí en Radio Capital, para iniciar este nuestro segundo programa? En esta tarde queremos compartir una hora con vos, así que quédate, escuchanos, que ya estamos arrancando este programa que se llama, ¿cómo se llama? Un round más. Muy buenas tardes a todos. La audiencia, gracias por estar del otro lado. Comenzamos este nuevo programa y a la verdad damos gracias por estar de ahí. Y bueno, comenzamos en breve para seguir hablando lo que compartimos días anteriores. Buenas tardes, Gaby, Moni. Estoy contento, me siento tranquilo. Es mi deseo, venía pensando todos estos días, seguir presentándole a los que nos escuchan. A este hombre que se llama Jesús, el que hizo, hace y hará historia, no solo en Argentina, sino en el mundo. Queremos que nos escuches, nos tengas paciencia y vayas considerando lo que nosotros te vayamos contando en esta tarde. Así que si estás ahí lavando los platos, estás terminando de almorzar, estás por hacer una siestita, no, para, primero escuchanos. Si estás volviendo del trabajo, en el auto, no sé dónde estás y nos estás escuchando, bueno, tómate esta hora, vamos a estar una hora con vos, una hora para hablarte de que hay un round más en la vida, que si vos sentís que esta vida está llegando al límite, nosotros te queremos contar que sí, hay un round más, y para que ese round más exista, nosotros hemos conocido una persona maravillosa, una hermosa persona que ha llenado nuestros corazones con algo precioso. Y él decía recién que no es solamente para Argentina, sino para todo el mundo. Me atrevo a decirte que es para todo aquel que crea que este es el rey que puede cambiar tu vida, que se llama Jesús. Bien, como estamos hablando la otra vez, a la vez le contamos ciertas experiencias de la cual pasamos cada uno de nosotros y la que pudimos comprobar y entender que a través de Jesús pudimos lograr esas dificultades. Y hoy también queremos hacerlo amplio y seguir compartiendo, y a través de la palabra, a través de la Biblia, vamos a mostrarte de cómo Él nació, vivió y aún cómo lo usaba en milagro Dios. Y por eso en este momento vamos a hablarte hoy nuevamente de Jesús, para que vos puedas entender lo que Jesús puede hacer en tu vida desde el momento que tú le abres el corazón. Muchas veces hay circunstancias o adversidades que decimos, ¿cómo puedo pasar o qué tengo que hacer para esto? Pero lo importante es entender que se puede, y como nosotros hemos pasado circunstancias o dificultades, Dios es bueno, y por eso estamos en este lugar, para transmitirte, decirte que en Dios todo se puede, y esas circunstancias se cambian cuando nosotros le permitimos a Él el lugar, amén. Hoy estaba hablando con mis reinas, mis dos nietas, tengo tres, para que sepan. Estábamos hablando de cuándo faltaba para las fiestas y qué sé yo, y yo me puse a pensar. Como son chicas, les tenía que ir explicando a través de los cumpleaños cómo llegábamos a fin de año, al verano, al calor, y ahí tuvimos que pasar por Navidad. Y yo me dije, ya estamos llegando a Navidad, por favor, así se voló el tiempo. Y ahí me puse a pensar algo. Ah, mire, pensé y todo, que la sociedad, ahora como viene Navidad, todo el mundo, ¿qué arma? El pesebre, el arbolito, que se acuerda que Jesús era el niño que nació en el pesebre. Así que vos eso seguro que ya lo sabés, lo escuchaste, ya se estás empezando a pensar en eso de que viene Navidad y se termina el año, viene fin de año. Y seguro que la historia de Jesús en el pesebre te es conocida. Pero nosotros hoy te queremos presentar a Jesús desde otra parte, digamos, queremos mostrarte a través del único libro que existe y existirá por todos los tiempos, que se llama la Biblia, que no pasa ni de generación, ni de tiempo, ni de historia, que es eterna. Queremos mostrarte qué hizo Jesús, porque Él nació y después murió, bárbaro, todos sabemos, porque la película, la cruz, los clavos, todo el mundo eso lo conoce, pero entre su nacimiento y su muerte algo pasó. Hay una historia. Una historia. Ese Dios hecho hombre que vivió, y queremos contarte un poquito eso a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que veas que, como vuelvo a repetirte, que este Jesús puede cambiar tu realidad de vida si crees. Quería comentar esto, Mónica. Bien, se acerca la Navidad y nosotros queremos presentar a este hombre.
Capaz que algunos estarán escuchando, o algunos tal vez se moleste o siente inquietud, y algunos hasta llegue a decir, pero ¿cómo van a creer en este libro? Un libro lo escribe cualquiera, aceptable, ¿sí? Pero a mí, hasta el día de la fecha, hasta esta fecha donde estamos sentados acá en esta radio, lo que me gusta, lo que me encanta y me llama la atención y cada vez me despierta más curiosidad, me intriga, es lo que la Biblia dice y que hoy en día se puede verificar. Que se cumple. Que se cumple. Que se cumple y se cumplió y se va a seguir cumpliendo. Claro. Y además lo que me gusta, digamos que a veces por ahí me siento como un niño, porque los lugares, pueblos, ciudades, ríos que dicen en la Biblia están. Existen. Ahora, obviamente, que la geografía ha cambiado en la división territorial y todo lo demás. Claro. Pero existieron y están en los libros de historia. Y en algunos libros de historia hacen mucho cuando se habla sobre los pueblos primitivos, donde se habla de Roma, de Grecia, y agarran también todo el pueblo hebreo. Mucha de la historia que se muestra y se habla en esos libros seculares de las escuelas está escrito acá también. Exactamente, y bueno, eso es lo que yo quiero compartir con los que nos están escuchando. Ojo que tal vez algunos nunca lo han escuchado y hay algunos que, digamos, que o leen también, la Biblia. Como que tiene el pensamiento de decir, lo tiene, pues, decir Jesús así nomás o cierta... O el Jesús de Navidad, claro, y el Jesús de la Biblia. Exactamente, claro. Pero acá lo que hoy vamos a hacer nosotros, llevar por la palabra... Si bien explicarle por la palabra de Dios lo que significa y lo que es Jesús. Fue un ser humano que caminó en esta tierra y a la vez que fue usado en milagros, señales, sanidades, ¿no? Pero a lo que nosotros lo hacemos, queremos que vos lo conozcas de la forma personal. Quizás a veces te lo han enseñado, quizás sabés por de nombre, pero lo más importante es llevar a Jesús a tu vida. Lo más importante es llevar a Jesús a tu corazón, pero sobre todo que lo conozca. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Sí, por favor, te volvemos a pedir, quédate ahí, escúchanos. ¿Por qué? Porque pensaba mientras ellos hablaban de que seguro que tenés problemas. Hay problemas con los hijos, hay problemas con los esposos, las esposas. Con la persona, la pareja que vos tenés a tu lado, hay problemas con los padres, hay problemas económicos, hay problemas de salud, hay problemas. Esta tierra es una tierra con problemas y nosotros estamos caminando en ella y pasamos problemas, pero queremos mostrarte que cuando nosotros pasamos a los problemas, no nos quedamos conociendo al Jesús del pesebre ni al Jesús de la cruz, sino que conocimos a este Jesús, que es lo que queremos mostrarte y hablarte un poquito hoy, que era un Dios como hombre acá, a vivir en esta tierra, a hacer milagros, a hacer maravillas, a caminar al lado de las personas. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que hoy Dios lo sigue haciendo. Jesús sigue caminando al lado de las personas, sigue caminando al lado de las vidas, sigue haciendo milagros, porque nosotros hemos experimentado milagros. Cada uno de nosotros, de una manera especial, ha visto de que Jesucristo no se limita ni a un pesebre ni a una cruz. Es un Dios sobrenatural. ¿Qué te quiero decir? Que va mucho más de lo que nosotros podemos entender o comprender. Que va más allá de la ciencia, que va más allá de la economía, que va más allá de lo que la naturaleza está haciendo. Va más allá porque es sobrenatural. Y este Jesús caminó en esta tierra haciendo estos milagros. Y de este hombre Dios queremos hablarte, de este ser maravilloso, porque... Además de poder obtener un milagro, de poder tener una bendición, una solución a nuestro problema, al no tirar la toalla en ese último round, además de todo eso, ¿sabes qué nos da paz? Nos da gozo, nos da amor. Podemos tener paz en medio de la tormenta, dice una alabanza, una canción que cantamos. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener un amor, como dice la Biblia, que sobrepasa entendimiento, que va más allá de lo que nuestro razonamiento humano. Pero todo eso es porque Jesús sigue caminando al lado nuestro y nosotros podemos creer en Él. Por eso a este Jesús hoy queremos mostrarte e invitarte en esta tarde. Así que seguí escuchándonos, no diga, oh, qué aburrido, van a hablar de Jesucristo, ya lo vi, ya lo conozco por la tele. No, 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 nosotros queremos llevártelo a el nivel para que vos digas, yo estoy
tocando fondo. Yo estoy por tirar la toalla. Yo estoy en ese último round. Bueno, para vos es este programa. Escuchanos, por favor. Un tema. Los chicos me dejan hablar solo porque me encanta hablar, pero vamos, chicos, estamos, sea malito. Estamos viendo que queremos llevarte una manera de persona, Jesús, y que vos lo puedas comprender. Mientras Moni hablaba, me venía a mi mente esto, que tenemos una persona ilimitada. El ilimitada. Ilimitada. O sea que no tiene límite. Si bien el ser humano es limitado y muchas veces llega hasta cierto punto y muchas veces es como que no encuentra la solución a los problemas, ¿no? Pero nosotros hoy vamos a hablar y ver que a través de la vida de Jesús, hombre, y bien el Hijo de Dios, se puede. Lo comprobamos, lo experimentamos y día a día lo vivimos y sabemos que las circunstancias que muchas veces estamos pasando no los impide el creer en Dios. ¿Por qué? Porque cuando menos nosotros lo esperamos, cuando pensamos que no había respuesta o no había solución, Él se hizo presente en nuestra vida. A veces uno dice, ¿cómo creen, Ale, que nunca lo viste o no sabes? Pero bien tenemos la Biblia para saber la vida de Jesús y muchas veces recurrimos a ella para ver que Dios nos sigue hablando. Por eso yo creo que, Ovaldo, Dios nos cambió y Él es fiel. Exactamente. Quería agregar, en cuanto a que es ilimitado, ¿por qué sabemos que estamos en el año 2019? ¿Cuándo comenzó? ¿Y cuándo nació este hombre que le vamos a presentar y que queremos que le conozcan? Hace 2019 años que nació. Que comenzó una nueva era. Comenzó. Sobre la sociedad. Exactamente. Y este hombre, si bien leyendo la Biblia, a través de las historias, siempre se le trató de opacar. Pero nosotros somos testigos de lo que él es capaz de hacer en este 2019 con cualquier persona, no importa la clase social, ni lo intelectual, ni la condición en que ni esté. Ni la condición. Este Jesús es, queremos que lo conozcan. Así que Mónica, ella va a ampliar un poquito más en cuanto a este hombre. Yo estaba pensando, ¿qué les podemos contar de la Biblia? Hay tantos pasajes, uno más hermoso que el otro. Y hay uno que quiero compartir, que los chicos no sabían, pero yo lo voy a compartir igual, que está acá en el libro de San Mateo, capítulo 8 y versículo 2. Versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 del libro de San Mateo. Si vos tenés en tu casa una Biblia que quedó de mamá, de la abuela, o es tuya, que en algún momento también fuiste a una iglesia evangélica y leíste la Biblia, sacala. Sacala y busca conmigo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, el número grande, y uno es el primer versículo, y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, era un hombre. Este Dios vino a caminar en esta tierra como hombre. Y dice después: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre pudo ver de que Dios era un Dios sobrenatural, que hacía milagros, que hacía maravillas, y él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se acercó creyendo en que Jesucristo podía hacer este milagro. Entonces Jesús le dijo, Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: sí, quiero, se limpia. Y al instante su lepra desapareció. ¿Ves a quién te estamos mostrando? A un Dios que quiere obrar en vos. ¿Qué te parece si en esta tarde Jesucristo está ahí al lado tuyo? Vos le puedas decir a este Dios maravilloso y precioso, le puedas decir: Jesús, yo también quiero experimentar eso que ellos están diciendo. Yo también quiero que vos llegues a mi vida, a mi sanidad, a mi enfermedad que tengo o a mi problema. Yo quiero. Y Jesús va a estar dispuesto a decirte: sí quiero. Sí quiero. Entonces te das cuenta que este Jesús no solamente vino a nacer y a morir, sino que también vino a hacer maravillas y milagros. Mónica, yo quiero agregar algo en cuanto de este Jesús, lo que puede hacer en estos tiempos.
si bien yo se los conté a ustedes, yo estuve en terapia intensiva 10 días y me encontraron un tumor en el páncreas. Y el médico que me atendió me hizo todos los estudios y, bueno, todo el proceso que se hace, ¿no?, cuando uno está internado. Y cuando me decía de que me presente tal día, que vaya, que reúna a la familia, que les hable, y después vaya para que me den la habitación, el número de cama, todo. Y me hizo el último estudio y no me encontraron nada. Dios hace milagros. Yo tengo las placas y sé el nombre del doctor que me atendió. Y también me acuerdo los gestos que hacía, porque me decía, no puede ser, yo llevo años en esto. Wow, yo no soy un principiante, decir, ¿no? ¿Vieron, me decía, el milagro que hizo? Y yo quisiera que a este Jesús los conozca la gente que nos está escuchando. Estamos hablando ahora de un Jesús de milagro. Exactamente. Y estamos hablando de un Dios que obra de lo sobrenatural. Muchas veces hablamos por experiencia y porque hemos visto que Dios ha sanado de enfermedades determinantes, pero cuando ya la ciencia lo desahució o pronosticó tal o cual enfermedades, y yo creo que el Hijo de Dios vio la mano de Dios en medio de esa circunstancia. Cada uno de los que caminamos es porque hemos visto esta mano de misericordia. Así que por eso. Y a la vez creo que tenemos muchos hermanos, se puede decir amigos, que han experimentado la mano de Dios. Y yo creo que con el transcurso de los programas nosotros vamos a mostrarte que no es solamente historia o fábula, debido a que Dios lo ha sanado de distintas enfermedades, que para bien la ciencia son vidas que ya no tenían soluciones, o ya la enfermedad era mucho también de muerte, pero Dios actuó de una manera sobrenatural. Y este mismo Jesús ahora estamos presentando, hablándote de una forma de testimonio en lo que Él puede hacer en tu vida, porque lo ha hecho en nuestra vida. Un Dios que quizás no necesita que vos le digas nada, simplemente el hecho de que le abras tu corazón y que le des ese lugar. Que le diga como este hombre que estaba en la Biblia, quiero que hagas esto, te necesito. Él está contando eso y me acordaba de un milagro, porque él dijo un milagro de sanidad. En mi casa estábamos para poner unas rejas y estaban en el patio. Una de las rejas tenía 3x2 de hierro pesado, ustedes ya saben. Otra era para una puerta, eran para 3 ventanas y una puerta. Y estaban todas apiladas. Y mi mamá, señora que nunca se queda quieta, muy flaquita, muy chiquitita, 82 años, se imaginan, fue a tender ropa a la soga, que estaba ahí su ropa, y se ve que se mareó, ella no sabe qué pasó. La cosa es que se prendió de la reja y cuando se le prendió las rejas, se le vinieron todas encima. Yo había salido hasta la iglesia había ido, y cuando estaba en la iglesia sentí la necesidad de volver a mi casa. Mi mamá no me podía avisar nada, no había nadie, ella había quedado sola. Y sentí la necesidad de volver una hora antes a mi casa. Y cuando vuelvo, abro la puerta y claro, cuando mi mamá sintió ruido empezó a decir, socorro, alguien que me ayude, estaba en el patio. Cuando voy yo la encuentro abajo de las 3-4 rejas, yo dije, mi mamá se quebró columna, cadera, ya queda paralítica, pensé todo lo que se les ocurriera. Bueno, llamé a mi hijo para que venga a casa, para que me ayuden a levantar las rejas, porque ni yo las podía levantar sola. En ese instante yo pedí, Señor Jesús, por favor, haz un milagro, mira cómo está mi mamá. ¿Saben? Bueno, sacamos todo, la levantamos, no se podía levantar, pero ella se quería levantar, se sentó en una silla, vino la emergencia, la llevamos, dos costillas fisuradas, que el médico cuando vio la guardia que vino a mi casa, de dónde la habíamos sacado, le mostramos la reja, ellos ya me hicieron la cara como diciendo, acá no hay nada bueno. Pero nadie podía creer que de semejante accidente solamente tenía dos costillitas fisuradas.
Entonces te estamos diciendo de que nuestro Dios es ilimitado y hace milagros. En todas las áreas hay siempre la mano de Dios milagrosa. Hay una canción que cantamos en la iglesia que dice milagroso. Que Él es milagroso. Si Él es milagroso y es ilimitado para lo que vos quieras y en el área que quieras. Por eso te decimos. Estamos en este programa que se llama Un Round Más, porque te queremos mostrar que sí, hay un round más en esta vida de problemas y dificultades. Bueno. Bien. ¿Música? Vamos a pasar a una música. Sería ahora, bueno, ¿no? Y lo tomo de paso un break. Yo me tomo el break, porque no, ellos me estamos, hacen hablar no, a mí, nosotros estamos escuchando, pero está bien, estamos ahora que, escuchando. Ahora que veo que por la radio me pueden ver, que no es como la radio que hacía antes, que no me veían. ¿Vieron? Ellos dos son los que me hacen hablar. Está, como no dice, importa, no está importa. Entretenida la charla. Así que es bueno que ustedes se puedan tomar unos minutos ahora. Escuchen y que vean que hay un Dios que puede cambiar la situación. Esta canción va a hablarles un poquito más de este Jesús. Quédate ahí, escúchanos. Escucha la canción y después volvemos. Enseguida volvemos, en breve. Gracias. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, ponga su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, salines porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Bien, seguimos en vivo acá en Radio Capital para seguir compartiendo con usted este programa que se llama Un Round Más. Y seguimos hablando de la vida de Jesús y lo que Jesús hizo y sigue haciendo. Y algo que no nombramos,
Nosotros pertenecemos a una iglesia evangélica que se llama Una Puerta de Vida, que está acá en Barracas, Río Cuarto, 3084, cerquita de Congreso, cerquita de la avenida Belisar, que es la media cuadra. Te esperamos domingo 10 de la mañana, jueves 7 y media de la tarde, cuando quieras venir para conversar con nosotros, para contarnos tus problemas, para pedirnos que te ayudemos de alguna manera. La iglesia está abierta, porque queremos seguir mostrándote que hay un round más en esta vida y que con Jesús se puede. Así que... Y a la vez también, para que vos también puedas comprender y vea que no es solamente palabras. Tres personas solo, sino que vos compruebe personalmente lo que Jesús puede hacer en tu vida y cómo puede resolver ya sea la situación que está pasando. Porque esto no es que nosotros lo resolvemos, no. Acá hay un ser sobrenatural y se llama Jesús. Y ese mismo Jesús que nosotros experimentamos, te lo queremos transmitir a vos y por eso... Te estamos diciendo que venga con nosotros a compartir lo que es lo oculto, que vas a ver que Dios realmente puede hacer un milagro en tu vida y puede cambiar realmente esa situación. Por eso vamos a ir hablando de la maravilla de Jesús. Hablar de Jesús es una de las cosas que más me gusta. ¿Viste que cuando estás enamorado te la pasas hablando de tu novio, de tu novia? Yo que doy clases. Te llamo, cortá todo. Mis alumnas, por favor, larga el celu, Delphi, larga el celu, Juanita, larga, porque están todo el día mandando mensajes, no pueden sacarse al novio a la mente. Bueno, a mí con Jesús me pasó algo más o menos parecido. Jesús llenó el vacío de mi alma, me quitó la tristeza, el desespero. No te digo que no pasó problemas y dificultades y un montón de cosas, pero tengo alguien a quien recurrir siempre, y ese alguien se llama Jesucristo. Y mira lo que dice acá, sigo en el libro de San Mateo, capítulo 14, voy a leer desde el versículo 22, dice, y enseguida Jesús, 14:22, para el que tiene la Biblia y la busca, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice en el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El 26, ellos estaban solos, los discípulos, en medio de un mar embravecido. Jesús se había quedado en la ribera despidiendo a las personas. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, este Dios, hombre nacido en Belén, nacido en ese pesebre, este hombre, Dios, venía caminando sobre el mar. Y ellos, wow, dijeron, ¿qué es esto? Y en el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, dice después en el 30, pero al ver el fuerte viento, había mucho viento, y en el 31, al momento Jesús extendió la mano, agarró a Pedro, y dice en el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El viento era bravo, Pedro estaba ahí junto con los otros discípulos en esa barca, el viento era inmanejable, pero solo la sola presencia de Jesús calmó los vientos. Y todas las personas que estaban ahí pudieron ver que este Jesús había calmado el viento. Por eso, ¿estás en un viento tempestuoso en tu vida emocional, familiar, laboral? ¿Hay un viento que está azotando tu vida? Bueno, mira, si Jesucristo está al lado tuyo, ese viento se calma. Ese problema se soluciona. Esa dificultad puede ser calmada, arreglada, transformada, ¿por medio de quién? Del nombre que le estamos presentando. De Jesús. Me encanta, Moni, lo que estás contando. Yo soy uno de los testigos de las tormentas que uno tiene en la vida. Sí, sí. Y cómo Dios, algo que no me canso de decir, nunca me defraudó. Jamás. Nunca. Hasta el día de la fecha. Yo les conté algunas veces, por las cosas que yo pasé en esta vida, de dónde vengo, lo que pasé con mi familia, el aspecto sentimental, laboral, familiar, y acá estoy. Yo puedo
puedo contar con autoridad de que este Jesús no falla. A quien le busca de corazón, este Jesús no le falla. Estamos hablando de una persona que muchas veces lo tenemos así por comentarios o porque me contaron, me dijeron, pero lo más lindo es cuando nosotros lo experimentamos y cuando nosotros somos testigos de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Y nosotros acá a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual nos muestra la persona y lo que puede hacer Jesús a través, cuando nosotros le abrimos el corazón a Él, a veces es difícil que alguien lo vea de ese punto o diga, pero a mí no hizo nada, pero lindo es cuando vos comprendés y entendés que Jesús sí lo puede hacer. Ovaldo, Moni, son testigos mismo mi vida, que a su momento vamos a contar en lo que Dios hace, y te vamos a hablar del poder de sanidad, que muchas veces uno piensa que Dios aún, persona que Dios no hace sanidad, de liberaciones, pero estamos hablando de cosas que Dios sí lo puede hacer. Ese mar estaba entenebrecido, la fuerte viento azotaba ese entonces, pero Jesús se paró y hizo un milagro. Y Jesús entra en esa barca y habla con su discípulo. Y así es cuando Jesús habla en nuestra vida, del momento que nosotros le abrimos nuestro corazón, es como que todo cambia. Si bien está el problema, si bien está la dificultad, muchas veces es personal, muchas, como decía Moni, es laboral, enfermedad, muchas veces hasta matrimonial. Y muchas veces lo encontramos en ese momento de azote, que no sabemos para dónde o qué hacer, o qué recurrir, o cómo salimos de esa circunstancia. Pero lo más lindo cuando comprendemos, porque muchas veces lo sentimos como quizá vos te sientes en ese momento ahora, y decís, ¿cómo hago para salir de esta situación? Muchas veces lo hablaron, o muchas vinieron amigos o personas que conocían ya a Jesús, y ellos mismos se encargaron de transmitirnos esta palabra de vida, y entonces como que nosotros un día dijimos, probamos con todo, buscamos todo, pero el momento que nosotros aceptamos y abrimos nuestros corazones, como que de entonces cambia nuestra situación. No digo que no tenemos problemas, no digo que no hay dificultades, no digo que no haya lucha o enfermedad. A ver, somos seres humanos, los enfermamos, recurrimos a veces a los médicos, pero también descansamos en los brazos de Jesús. Y esto mismo queremos transmitirte hoy a vos, que hay una solución, hay una salida, hay una esperanza. Y este se llama Jesús, un hombre que es sobre todo nombre. Sí, sí, sobre todo nombre. Es muy lindo lo que estás detallando, Gaby. Y me gustaría que sigamos en este plan, digamos así, de que la gente conozca a este Jesús. Miren, algo, digámoslo reciente, ¿no? Yo les conté a ustedes cuando me accidenté. ¿No? Sí, sí. Me dijeron que yo iba a terminar usando el bastón, que sí o sí, porque me había afectado a las dos rodillas. Pero ustedes ya lo ven, me vieron entrar a la radio caminando. Sí. Perfectamente y sin bastón. Sin bastón. Las rodillas quedaron perfectas. Las rodillas quedaron bien. Sí, sí. Así que ese es mi anhelo, mi desesperación, que conozcan a este Jesús. Para mí, yo soy de representar mucho las cosas, ¿no? yo he llegado a muchas veces a situaciones muy extremas en la vida. Y me da la sensación, no sé, a mí me gustan mucho los animales, los gatos. ¿Vieron cuando el gato es chiquito y se sube arriba de algo y se está por caer y se prende, por ejemplo, trepa un árbol y se está por caer y se agarra del árbol con diente, con uña, con oreja, con lo que puede? Bueno, para mí Jesús es mi árbol. Cuando yo no puedo más, me agarro de él, le pido a él, le hablo. Porque, ¿sabes qué? No es que tengo que tener a alguien que pueda hablarle por mí. Tampoco necesito que venga ni mi esposo, ni mi mamá, ni ninguna persona a que le diga, bueno, mira, por ejemplo, Gabriel, que yo le diga, mira, Jesús, acá está Gabriel, quiero que vos lo bendigas. No, no, Gabriel solo puede hacerlo. Yo sola puedo hacerlo, vos también. Y eso es lo que te queremos enseñar, mostrar, aconsejar, que en esta vida, cuando no hay un round más, que vos pensás que no hay un round más, ahí está Jesús al lado tuyo, te decíamos de entrada. Entonces, este Jesús que está al lado tuyo,
que está queriendo que vos le digas, como dice ese pasaje que leímos antes, ¿qué querés que te haga? Decile. Y este Dios, que es maravilloso, que es ilimitado, que hizo milagros, hace milagros, hace y seguirá haciendo, te va a decir sí quiero y va a responderte a tu necesidad. Por eso no cierres tu corazón, no te vayas, quédate ahí, seguinos escuchando, porque nosotros queremos seguir mostrándote que Jesús es un Dios que vivió en esta tierra, hizo milagros y lo sigue haciendo. ¿No, Gabriel? Así es, la verdad, hermana, de que por momento miro hacia abajo, pero gracias a los que están del otro lado, ¿no?, que después están siguiendo este programa, pero también tenemos que hablar, y no lo podemos callar, de este maravilloso nombre que se llama Jesús. Y la verdad, cuando nosotros permitimos y le damos ese lugar, es algo hermoso. Muchas veces en nuestra vida tenía un pensamiento difícil, o si bien queríamos salir de situaciones que no podíamos, y que muchas veces hemos recurrido a lo médico, o hemos recurrido a amigos, o a gente allegada a nosotros, pero muchas veces esas personas no pudieron llenar lo que realmente nosotros queríamos llenar, que era nuestro corazón o nuestro vacío. Muchas veces había en nuestra vida enfermedades o dolencias, pero hemos comprendido y sabemos que Jesús sí lo puede hacer en la vida de cada uno. Podemos comprender que Dios está dispuesto, y como sanó a aquel leproso, hoy Dios lo puede hacer en tu vida, lo puede hacer en mi vida, y aún más en aquellas vidas que quieren probar a Jesús y cree que no hay solución. Te estamos invitando en este día que tú le des la oportunidad, que vas a ver que Dios va a cambiar esa situación o esa enfermedad, Dios la puede resolver. Va a cambiar los vientos, ¿sí? Los vientos de tu vida. Me gustó lo que dijiste, si alguien lo quiere probar. ¿Y sí? Qué lindo que es eso. Si alguien lo quiere probar, salir de las dudas, convencerse a sí mismo. Estoy pasando un caramelo para que de quién, ¿de quién es este Jesús? Me gustaría que la gente... Es que es un desafío. Exactamente, es un desafío. En el 2019, Moni. Es un desafío. Es un desafío. Porque de que te hablen de Jesús, de que escuches, de que veas, la sociedad, la tecnología, los medios sociales, las redes, te lo muestran. Y vos lo ves, y tal vez lo has escuchado, o tal vez algún día estuviste sentado dentro de una iglesia evangélica y también lo experimentaste. Pero pasó. En cambio, ahora te estamos dando otra, Dios, Jesús, te está dando otra oportunidad. Y esta oportunidad es para que vos lo conozcas en forma personal, que puedas experimentar que Él puede cambiar tu realidad. Pensaba, mientras ellos hablan, no me dejan mucho tiempo callada, pero bueno, pensaba de que a lo mejor alguien nos está escuchando y no tiene problemas económicos, no tiene problemas con la familia, no tiene problemas de enfermedad, no tiene problemas con nada, ni con nadie, pero acá adentro hay un vacío. Y a veces cuando estás solo a la noche te sentís que te falta algo, sentís como que hay cosas que no lográs, que no podés cambiar, que hay cosas dentro tuyo que querés que sean distintas y no lo podés hacer. ¿Sabes? La persona que nosotros te estamos mostrando, invitando, diciendo que conozca, puede cambiar esa realidad en tu interior. No sé qué es lo que pasa en tu interior, pero ahí, donde hay angustia, donde hay tristeza, donde hay desesperación, donde hay soledad, donde hay abandono, no sé lo que hay, Dios puede cambiarlo. Nosotros, yo soy una persona que ha experimentado, que en un momento, por circunstancias de la vida, era muy chica, yo tendría 14, 15 años, entré en una neurosis angustiosa, es decir, que la situación que había a mi alrededor, para mí, era grande y no la podía solventar. Entonces, sostener, no podía. Mi solución era dejarme estar, así que no me bañaba, no me cambiaba, me ponía siempre la misma ropa. Mi mamá no se daba cuenta, vieron que son unos cuantos años atrás que le estoy hablando, las personas a veces no se daban cuenta. Mi mamá, mi papá, con tantas cosas en su alrededor, no se daban cuenta, pero ya a mí no me interesaba vivir ni estar de pie. Pero eso me llevó a tener una enfermedad en mi físico que mi papá, asustado, 15 años, me llevó al médico. Y cuando me llevó al médico, el médico conocía a este Jesús y me dijo, mira, yo te voy a dar unas pastillas como para que salgas de todo esto.
pero el único que te puede sacar de esta situación se llama Jesucristo. Yo ya lo conocía, pero era como que me había olvidado un poco de este Dios. Y ahí, como que mi mente se abrió. Bueno, él me dio las pastillas, yo fui a mi casa y hablé con Jesús. Tuve este desafío, esto de que quería experimentar lo que este hombre, este doctor me había dicho. Como te dijo él, un desafío, algo para este 2019, Jesús quiere hacer con vos. La cosa es que a los días mi situación empezó a cambiar. Cambié tanto, tanto, que a la semana cuando fui al médico, estaba en la sala de espera, él llegó más tarde, siempre cuento esto. Y yo lo saludé porque nos habíamos quedado muy amigos. Y él me saludó así nomás. Me llamó la atención. Bueno, cuando después llama Mónica y yo me levanto y me mira, ¡ah! No puedo creer, estás sos vos, estás tan distinta, estás tan cambiada. Antes era un ser muerto que caminaba, mas ahora tenía vida, era distinto. En una semana no hubo, las pastillas no me pudieron hacer tanto efecto. El médico no hizo nada más que decirme que yo tenía a mi amigo ahí al lado y que se llamaba Jesús para cambiar mi vida. Por eso él decía recién, es un desafío, es algo nuevo, Dios quiere que experimente. Y eso nosotros te lo queremos instar, animar en este programa que se llama, ¿cómo se llama, Gabriel? Un ramo más. Estaba medio ahogado, mi hermano. Está medio ahogado, pero este es en vivo y la verdad que a ese uno tiene tanta cosa tantas y cosas que pasó y experimentó. Que a veces uno quiere llegar a la persona, pero no somos nosotros lo importante en este espacio radial, sino que de la persona que estamos hablando es la persona más importante y la cual él está dispuesto para cambiar tu situación, tu problema, ya sea lo que está pasando. Para él no hay imposible. Estamos hablándote recién que él pudo calmar la tempestad de un mar. Y más. Un mar. Y cuanto más esa situación que vos estás pasando, ponele nombre que sea, enfermedad, economía, matrimonial, ya sea lo que vos quieras, ponele el nombre que vos quieras, vos vas a ver emocional, que vas a ver que Jesús puede cambiar. Y a lo que decía Mónica, y que es verdad, muchas veces nosotros pensamos, creemos que no hay salida, que muchas veces pensamos que no hay solución o un montón de cosas. Y muchas veces recurrimos a tanto lugar, pero más cuando estamos solos, lo encontramos con nosotros mismos. Y muchas veces esa almohada, esa habitación, es nuestro testigo de cómo estamos. Pero ¿puedo interrumpirte? ¿Vieron que contaba recién de los 15 años? Yo, mirá, me olvidé ese detalle. Yo ponía la almohada a la noche, la almohada en mi boca, para llorar y gritar, para que mis padres no me escucharan, porque no aguantaba más. Entonces yo me ponía la almohada así en la boca fuerte y lloraba y gritaba ahí, porque era el único lugar donde podía estar haciéndolo. Es porque si lo ¿viste? Estamos hablando, es porque personas en su debido momento lo contaron, y gente que a la vez hicieron tanta cosa o recurrieron a tantos lugares, y que muchas veces en esas ocasiones se contaba a no da más. Sí. Muchas veces hasta incluso mucho pensaba quitarse la vida o recurrir a ciertas cosas o mucho recurrir a la droga y en fin, ¿no? O a soluciones pero, mágicas. Exactamente, pero lo más importante, las personas que cuando empiezan a hablarte o empiezan a decirte ciertas cosas que pasaron, ellos comprendieron algo y del momento de que cuando cambia su vida es cuando Jesús llega a su vida. Ellos mismos te dicen, mi vida era esta sin Jesús, ahora mi vida es otra. Eso podemos decir nosotros también. Hubo un secreto, una palabrita chiquitita en el medio. Jesús se presentó, yo estaba con el problema, yo creí, tuve fe. Disculpe si soy reiterativo. Me gustaría que lo prueben a Jesús. Exactamente. Que lo prueben. No puedo que es un prueben. Desafío. Un a desafío. Ver. Un desafío que lo pasamos cada uno de nosotros, es que muchas veces a nosotros en las áreas que estamos trabajando, muchas veces podemos decir, o a las almas que conocemos le decimos, mira, nosotros le presentamos a Jesús, pero también le damos esta opción, se puede decir, de que ellos también experimenten, le decimos, te lo dejamos a vos. Si vos querés probarlo, Dios no obliga a nadie, entonces esto es un desafío personal. Un desafío que
depende de vos. Nosotros ya lo hemos experimentado. Nosotros hemos visto que Dios, aún en este tiempo, y ya sea la situación, Dios, aún en este tiempo, sigue haciendo cosas imposibles. Sí, yo les digo, hay algo que, por más que son 4:52. No saben, nosotros estamos haciendo este programa por segunda vez y nos ponemos con un montón de pensamientos, de decir cómo vamos a hacer, vamos a llegar a la hora, ¿sí? Y se nos pasó, yo quiero que dure otra hora más el programa, tengo tanto para decir a las personas de este Cristo maravilloso. Moni, te voy a interrumpir. Sí, interrúmpame, muchacho. No quisiera que esto, digamos, pase de largo. Mañana es el Día de la Madre. Sí, ahora yo quiero terminar leyendo un versículo, otro pedacito más de la palabra, pero antes te quiero decir, porque yo me puse a pensar, y vos, mamá, mañana todo el mundo, ay, hace fiesta, los que pueden, como pueden, hacen fiesta, quieren estar abrazando a la mamá ese día, ¿cuántos hijos? Mira, si sos hijo y me estás escuchando y estás planeando ir a visitar a tu mamá, que no sea solamente el Día de la Madre que visitas a tu mamá. Si estás casado, si tenés hijos, llévaselos a tu mamá que los vea, que vea a los nietos, que abrace. Y vos vas a decir, ay, pero mi mamá se portó tan mal, hizo tantas cosas conmigo cuando era chico. Vos no estás en la vida para juzgar a nadie. Y por más que la juzgue, vos no vas a poder hacer nada en contra o mejor de ella. Deja que Dios se encargue de ella. Pero en lo que respeta a vos, la Biblia dice que hay que honrar, hay que respetar, hay que amar, hay que cuidar a los padres. Por eso te animamos. Mañana es el Día de la Madre. Si no pensabas ir, anda. Aunque sea 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, visita a tu mamá. Tu mamá no está tan preocupada en la torta, la comida, el regalo que le lleves, sino en que vos le abraces. Así que, hijo, te insto a eso. Y vos, mamá, si estás ahí y decís, no, yo no quiero que venga nadie, no, no, deja que tus hijos vengan, que puedas estar. Y si vos estás extrañando por qué no tenés a tu mamá, este hombre que te estamos hablando puede consolar tu corazón. Este Jesús puede darte consuelo si no está tu mamá. Y si vos me decís, yo soy mamá y estoy triste porque mi hijo murió, mi hija falleció, partió, no sé, este Jesús también te puede consolar. Pero hay un secreto para vos, mamá, para vos, hijo, para vos, hombre, mujer, no sé, lo que me esté, en la persona que me está escuchando, en la realidad que está viviendo. Te estuvimos presentando a este Jesús que hace milagros, que es sobrenatural, pero hay un requisito que nosotros tenemos que tener. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, el título de este pasaje dice, la fe, y eso es lo que necesitas. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes cómo te lo puedo explicar? Viste que a mí me gusta todo representarlo, ¿no? Un nene de 2 años está arriba de una escalera y se tira y el papá lo agarra. Y se tira y el papá lo agarra. Y él se tira confiadamente y seguro de que nunca va a tocar el piso, que nunca se va a lastimar, que nunca va a ser herido. ¿Por qué? Porque el papá lo agarra. Así tiene que ser la fe en Jesús. Vos tenés que tener la certeza de que si le estás hablando a Jesús como hizo ese leproso, Jesús lo va a hacer. Vos tenés que tener la convicción, la seguridad acá adentro de que no se lo estás pidiendo a un hombre que tenga mucho o poco dinero, que tenga mucha o poca sabiduría o científico especializado. Se lo estás pidiendo a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que pudo calmar el viento solo con su presencia, aquel que pudo sanar un cáncer cuando los médicos dijeron que estaba su próstata tomada. Así que nosotros te queremos invitar a que creas en este Jesús, a que estés esperando cada día en Él. Por eso te decimos, vos que estás ahí del otro lado, dice la Biblia que es la convicción, la seguridad de que Jesús está a tu lado. Créelo. Te invitamos a que creas que Jesús está contigo. Y bueno, ay, yo no puedo creer que ya haya terminado este programa. Por favor, no te olvides, el próximo sábado a las 16 vamos a estar en este lugar, en Radio Capital, haciendo una vez más un round más en la vida. Me despido, Mónica, pero también queremos decirte que ahí donde estás, cierres tus ojos y hables con Jesús cuando nosotros terminemos. ¿Sí? Esto es un tema, y lo más lindo que te lo estamos llevando a Jesús a tu hogar, pero lo más lindo, llevarlo a Jesús a tu corazón. Y si vos querés hacer esta prueba o querés ver si realmente existe o si realmente lo que estamos hablando es realidad,
te invitamos a que abra tu corazón. Yo no sé cuál es la situación, el problema o lo que está pasando. No sé lo que te está sucediendo. Yo me despido, pero ¿cómo le puedo decir? Con este desafío. Prueben. Sí. Prueben a Jesús. Feliz día para todas las mamis, ¿eh? Para mañana. Feliz día, mamá. Y lo encontramos el próximo sábado a las 16 horas por Canal Capital para que nuevamente compartí más experiencia de Jesús. Y el domingo mañana 10 de la mañana en Río Cuarto 3084 Barracas, en la iglesia Una Puerta de Vida. Te esperamos. Dios te bendiga mucho. No está muerto quien pega.